Hola, ¿cómo anda la banda? A ver si ustedes... Ahí estoy calibrando un poquito porque me parece que estaba saturando. Lo primero que voy a preguntar es si se escucha. Porque si no se escucha, voy a agarrar este micrófono, voy a agarrar la PC y la voy a revolear a la mierda. Dígame, por favor, si se está escuchando la voz. Yo creo que sí. Ahora sí, entonces vamos a darle la intro. ¿Cómo anda la banda? Ahora sí, 63 personas. Ahora sí, ¿eh? Porque tuvimos un pequeño desperfecto, pero bueno, no importa, estamos acá en un vivo que se va a picar. Estamos nuevamente en un versus. ¿Qué quiere decir eso? Agarramos dos modelos, Toyota marca japonesa contra Honda, otro japonés del otro lado, y agarramos dos modelos. Corolla de un lado del ring, Civic del otro lado del ring. Toyota Corolla, uno de los autos más vendidos en todo el mundo. ¿Se quiere decir que un auto muy vendido es garantía de que es un buen auto? ¿Eh? Hoy vamos a ver. Y del otro lado, Civic también, que hay 3 millones de generaciones. Un nombre que suena muchísimo. Entonces son las dos marcas más fuertes japonesas que hoy se van a enfrentar. Y yo al final voy a dar mi opinión. Sí, que no quiere decir que sea tal cual así lo correcto, pero yo voy a opinar y qué me compraría. Y para eso vamos a ir viendo diferentes notas en donde presentan un modelo, comentan cuál es su equipamiento, motorización, cómo venía. Y después también vamos a ver, eso vamos a arrancar el Corolla, después vamos a ver con el Civic lo mismo. Y vamos a ver cuánto están pidiendo por esos autos en Mercado Libre. Y vamos a hablar de los modelos del 2016-2014, hay que hacer una salvedad. Estos dos modelos iniciaron de alguna manera en estos años sin ESP, ESP, y luego lo incorporaron. Así que vamos a tomar los dos modelos, los que venían con ESP y los que no tenían ESP, ambos versiones full. Antes de seguir, ahora sí quiero ver quién fueron los top de este chat que la bancaron. Johnny46, ahí bancándola a pleno. Sad Lyrics, Abus Gallo, Peugeot 504, Nicolás Romano, Cristian Ezequiel, a pleno todos muchachos ahí a pleno. Y ya están debatiendo, ¿eh? Porque esto no lo voy a hacer yo solo. Yo quiero que ustedes del otro lado vayan interactuando conmigo. Vamos a ir leyendo muchísimo los chats. Desde ya todos los superchats son bienvenidos. Son los que nutren el canal y más que nada lo que son los vivos, así que si vos querés copiar el canal, te agradezco muchísimo. Como por ejemplo, Luquita Roca, que está ahí ya tirando su super chat. Muchísimas gracias, Luquitas, moderando. Martincito Toledo, lo veo por ahí. Martín Yadoni, a ver si Fede Grego también cae en cualquier momento. Están los cuatro fantásticos. Dice Luquita Roca por acá: ¿cómo anda la banda? Esa frase ya está registrada, es nuestra, muchachos. ¿Cómo anda la banda? No nos quita nadie, ¿eh? Vamos, que estamos a 600 personas de los 100k. Me gusta la que tiró Luquitas. Y para buscar en este vivo la gente que está faltando, porque falta gente para llegar y festejar los 100.000k, yo te voy a dejar por acá, Pimba, para que te suscribas. Mira, te lo voy a dejar acá fijo. Ahí está, Pim, para. Suscríbete, te voy a poner, suscríbete a la mafia. Pimba, ahí te lo tiré, te dejé el link. Si vos me estás mirando en vivo, chequealo si estás suscrito al canal. Así no te perdés ningún video de reviews, de debate. Muy variado el canal, ahí te lo dejé firme. Dice, estamos a 600 personas en los 100 que díganle a sus amigos, se suscriban. Y es obvio que hoy gana el Civic. Ya se puso la remera de Honda, Luquitas. Está bancando al Civic. Bien ahí. A ver qué más. Hay gente que tiene Corolla. Tengo Corolla, me encantan los dos, dice Erika. Bien ahí. Quiero dueños de Corolla y dueños de Civic contando su experiencia. Leí que hay mucha gente que tuvo los dos, así que puede entrar a este debate y tirar una buena data. Honda, se le va la mano con la guita. Más lindo el diseño de Honda, dicen por ahí. Bueno, ya me voy a ir a página web un segundito. Pimba, acá estamos. Y les quiero mostrar, porque este debate arrancó ya. Esto no es de ahora, esto ya arrancó a la mañana. ¿Y con qué arrancó? Por ejemplo, arrancó con Instagram. Acá tenés mi Instagram, si no me seguís, seguime. Tenemos casi 20.000, llegaremos a los 20.000 de Instagram y 100.000 de YouTube juntos. ¡Ojo!
Y fíjate, yo tiré acá, por ejemplo, esta publicación y la gente empezó a comentar, onda, onda. Mirá, Fedro, dice, esta noche en vivo nuevamente duelo eliminación, preparen sus guantes porque nos vamos a dar duro. ¿Se pica? Olvídate. Pietronave acá, por ejemplo, decía Peugeot 408 y Cruz, le gustaban más, pero hoy nos vamos a enfocar en estos dos modelos que estás mirando. Y en estos dos son las versiones full que no tenían ESP, los de esta foto. Luego vinieron unos restyling similares que sí incorporaron lo que es ESP. Y acá tiré encuesta, fíjate, y en la encuesta de Instagram salió, ¿qué compraría la gente? 67% eligió al Civic. Sorprende, ¿eh? Y 33% al Corolla. Si vos ves por la calle, esto sería invertido y hasta me animo a decir que un 75% más se ven los Corolla que los Civic. Pero la encuesta, al menos con el público mío de Instagram, dio así. Y fíjate otra cosa, que tiré la misma encuesta en la parte de comunidad, ¿sí?, de YouTube, acá del canal, y la gente votó 68 contra 32. Prácticamente igual, si bien vos me decís, bueno, ¿es el mismo público? Sí, pero hay mucha gente que me sigue en Instagram que no en YouTube y viceversa. Acá tenés 1.714 votos que hubo. 68% también eligió al Civic. Así que esto algo me indica. Algo me indica. Voy a ir a leer ahí unos superchats que vinieron y ya nos vamos a poner a hablar un poquito de la nota, ¿sí? Voy a poner un poquito de música de fondo, a ver. Ustedes díganme si satura o si la música supera mudos, mejor dicho. A ver, ahí lo tenemos un superchat, lo tenemos a Daniel Pérez. Ale me dice, entre Civic y Corolla, el Civic, pero porque es más caro, dice. En todo el mundo es 25% más caro. Justamente por eso Honda da más. Bueno, ahí elige el Civic Dani, se casa con el Civic y no con el Corolla y dice que son más caros que el Corolla cuando salen. Ojo, eso puede cambiar mucho la vara al momento de la venta, ¿sí? A ver, ahí están escuchando, ¿se escucha bien bajito de fondo? Joya, buenísimo, la vamos a dejar entonces. Ahí también tenemos un super chat de pesos chilenos, de P504, siempre ahí apoyando, muchas gracias amigo. Dice, soy Franchute, fan a morir, dice. O sea, se casaría con Peugeot Renault. Pero ambos autos son un caño, ambos son símbolos de confiabilidad y robustez, aunque sus diseños dan sueño. Un abrazo, capo, me dice. Bueno, algo que dice Marcelo Andrade, un poco coincido, ¿eh? A veces algunos diseños de los japoneses son medios para dormirse, tanto interior como exterior, principalmente del Toyota que vamos a hablar, cosa que no coincido con el último Toyota, ¿eh? La última generación de Toyota, el interior y el exterior, para mí va muy bien, ¿eh? Y creo que es la mejor generación de ese Toyota, pero hoy no vamos a hablar de él, hoy vamos a hablar de las anteriores, de las últimas dos anteriores a la última. Ahí tenemos a Chicos Sin Dinero, gracias amigo, ahí apoyando, no dejó pregunta, pero muchísimas gracias amigo, ahí apoyando al canal. A ver, vamos a leer la primera nota, ¿eh? Vamos con la primera nota, ¿eh? Vamos, pumba. Acá tenés, primer nota, prueba del Toyota Corolla SEC. Voy a poner acá el chat, ahí lo tenemos, ahí está. Ahí está. La nota del Toyota Corolla SEC, como estás viendo, esta trompa, que realmente... Este fue un cambio bastante grande con el anterior, ¿eh? Lo modernizó. Hoy nos puede parecer un poco aburrido todavía. Puede ser, pero esto es muchísimo más moderno de lo que venía haciendo Toyota. Ahí lo tenemos a Juan Cruz Jiménez. Un saludo, amigo, ahí fan del canal. Bueno, vamos a ir leyendo. Ustedes coméntenme, yo voy leyendo. Tengo dos ojos, así medio visco, leo los dos. Por ejemplo, ahí entró un superchat de BP Gaming, dice... Fueron los políticos los que te cortaron el audio, dice BP Gaming. Dicen que hagas comparaciones con países que Argentina demuestran su potencial. Chiste. Bueno, olvídate, ¿eh? Mirá que están todos mirando. Y si tiro comparaciones con países que en todo nos fue mal. En todo nos fue mal. Salvo Venezuela y hasta ahí nomás. Con los demás perdimos todo. Ojo, ¿eh? Capaz que nos bajan, me cortan la luz, BP Gaming. Cuidado, ¿eh? Gracias, amigo, ahí siempre apoyando. Bueno, acá estamos viendo la nota. Esta es la versión SEG, ¿sí? Comúnmente los que más vas a ver de esto son los XEI, que es la versión intermedia, vamos a decir, o XEI Pack, que es la que viene con cuero.
pero esta es la versión SEC, la vas a distinguir principalmente por estas llantas que son 16 pulgadas de multirrayo. Bueno, acá hace un poquito la intro. Acá tenés, mirá, de fondo, ahí medio desenfocado, tenés la generación anterior a esta, ¿no? Y esta era la nueva trompa, más o menos por el año 2014. Más o menos por ahí. Acá lo tenés de lateral. Y bueno, acá habla un poquito de las llantas 16 pulgadas. En dos tonos, sí, un tono más bien oscuro traía. Y este es el interior. Que nuevamente, comparado con la generación anterior, fue muy bueno el cambio, ¿eh? Muy, muy bueno. Igual tiende a ser un poco sobrio. Todo esto tiene tipo un revestido de cuerina, ¿sí? Con la costura y todo. Es más bien tirando a rectangular cuadrado. Fíjate, las líneas son todas medias cuadradas. Y no se puede decir que es feo, ¿eh? A ver qué va diciendo ahí el chat. Yo quiero ir leyendo el chat. ¿Qué onda el interior? ¿Qué onda este Corolla? ¿Les va gustando? Pónganme. Banco el interior. No me gusta esto. No me gusta lo otro. A ver qué dice el chat. Vamos que lo voy leyendo, ¿eh? Ahí lo tenemos a Iván Chaparro, dice, lleva publicidad de Honda por muchos años. Honda tiene una estrategia de precios de ponerse por encima de Toyota para hacerlo más aspiracional. Bueno, ojo, está bueno lo que dice. Está bueno lo que dice Iván, ¿eh? Que llevó la publicidad muchos años. Ojo que ponerlo un poquito más para arriba. Hay mucha gente que dice, che, este es más caro. ¿Por qué será? A veces las cosas un poquito más caras que otras en la competencia te lleva a pensar. Pero esto es automático, el cerebro funciona así. Che, si este es un poco más caro, tiene que ser un poquito mejor. Ojo, pasa. Bien ahí, Iván Chaparro, buen dato. Y ahí lo tenemos a Martincito Toledo, que vino con todo. Primer superchat rojo de la noche. Tremendo, Martín. Tremendo, amigo. Muchísimas gracias, papá. No sabes lo que ayuda de esto al que el canal siga progresando. A que tenga más ideas, a que invierta, a que se vengan mejores calidades de videos. Yo creo que ustedes notaron una mejor calidad en lo que fue el review de Lonich. Le puse muchísima edición. Le estoy poniendo mucho esmero, chicos. Y ustedes me lo están demostrando que le está gustando. Mil gracias a todos. Y muchísimas gracias a Martincito Toledo, que dice Civic a full. Me gusta. Acá hay gente que ya está tirando su voto prácticamente. Civic a full. A partir del 2016... incorporó ESP, exacto. El Corolla lo hizo recién en 2018. Fines del 2017, te diría ahí tímidamente, pero es verdad, 2018. 6 airbags del Civic. 4 para el Corolla. Suspensión trasera multilink contra eje rígido inestable en ruta en el Corolla. Mejora el motor del Civic con el sistema variador continuo de válvulas IVTEC y no el arcaico 1.8 del Corolla. Bueno, ahí Martín dice su voto. Le gusta el Civic y tira un poquito de mejoras del Civic contra el sinónimo del Corolla. Así que es válido, ¿eh? Me gusta eso. Bien ahí, Martincito querido. Gracias, papá. Vamos a seguir viendo un poquito la nota. Ese tiene pantallita, dicen por ahí. Esta es la versión SEC, ¿sí? La versión más full. Fíjense cómo viene con este tapizado. A mí el tapizado claro realmente me gusta mucho. Pero es para gente media enferma como yo, que sé que lo puedo llegar a mantener muy limpio y me va a costar un montón. Hay gente que no le hace tratamientos al cuero o semicuero o ecocuero de estos autos y con el pequeño roce de la ropa ya se empiezan a poner muy oscuros y sucios. Hay que estarles encima limpiándolos, ¿eh? Así que es todo un tema el tapizado clarito en los autos. Pero bueno. Acá estamos viendo asientos eléctricos y sí traía el SEC, ¿sí? Ahí están comentando, ahí Martincito Yadoni también está comentando. Bueno. A ver acá, si tira un poco de data, mucho palabrerío. Seguimos viendo las fotos, primer plano. Este volante es muy parecido al de Letios. Te diría que prácticamente similar, ¿eh? Al Letios full, al Letios full. ¿Qué más por acá? Bueno, el tablero. Lindo, ¿eh? Lindo, no. No lo veo mal el interior de esto, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, un relojito de la década del 80. Esto sí es antiguo, ¿ves? Vos vas encontrando en el interior de este auto algunas cosas que parecen medias antiguas. Eso es verdad. Tiene USB.
conectividad Bluetooth, lector de CD, DVD, MP3, dice por ahí. Se conecta también, obviamente, el celular. Pantalla de 6.1 pulgadas. Bueno, y el espacio trasero. Realmente un espacio trasero muy, muy grande. No cuenta con salidas de aire acondicionado o de ventilación, mejor dicho, para plazas traseras. Realmente estaría bueno que tuviera eso. No lo tiene. Por ejemplo, el Vento lo tiene y este no lo tiene. Y esas son cosas que a veces Toyota pichulea, ¿eh? Salvo en el tope de gama de Camry, ponele, o la SW4, valen millonada para los mortales como nosotros. En gama baja ni hablar, Etios, Yaris, Corolla, qué sé yo, no le pone amortiguadores en el capó. Vos levantás la tapa al bol y no está toda revestida. No le pone salidas a las plazas traseras. Algún plástico duro. Los japoneses son así. Obviamente son súper confiables los motores. Desde eso no podemos decir nada. Pero pichulean. Pichulean. Donde se puede abaratar costos, los tipos lo hacen. Y eso a mí me rompe mucho la bola. Ahí lo tenemos a BP Gaming nuevamente. Fenómeno. Color rojo para BP Gaming. Muchísimas gracias, amigo. Vos también sos uno de los que más ayuda al canal con los super chat. Dice BP Gaming, hay búsqueda en Meli, Mercado Libre, supongo. ¿Se llegará a leer toda la nota? Vos ya querés empezar a que se me pase a cortar como el otro día. No podía terminar la nota. Claro que sí, va a haber búsqueda en Mercado Libre de estos autos. Claro que sí. Seguimos bajando. Gracias, amigo. Seguimos bajando. Seguimos viendo un poco las fotos. Bueno, acá habla un poquito de lo que son los caballos. Estamos hablando de 1.8 aspirado, sin nada de turbo. Ninguno de los dos Civic de esta generación vas a encontrar turbo. 1.8, 140 caballos de fuerza. Acá lo tenés. Acá tenés la varillita que yo te decía. La varillita, viste, medio económica. Y lo seguimos viendo. En este caso tenías la posibilidad de tener una caja automática CVT de 7 relaciones. La CVT comúnmente es como un cambio continuo, pero acá simula un poco lo que son las marchas. Rodo 16, como te dije, acá lo estamos viendo. Y bueno, básicamente es eso. ¿Cuál es la contra de esta generación que estamos viendo? ¿Cuál es la contra? Que no tiene ESP. Y mucha gente pensó que cuando venía la generación anterior, que no tenía, dicen, bueno, 2014 estamos ubicándonos, Listo, Corolla va a ser un nuevo Corolla, le va a incorporar el ESP. Y no lo puso. No lo puso. Entonces, ¿qué pasa con comprar esta versión, por más que sea la Segla más full? ¿Qué pasa con comprarla hoy 2021? El consejo que yo te voy a dar es que si vas a gastar esta plata, trata de ahorrar un poquito más y comprate el que sí trajo ESP, que son 3 años más nuevo. O pasate a la competencia con algo que tenga ESP. Porque es una picardía comprarte semejante auto y que no tenga ese equipamiento de seguridad, bajo mi criterio, ¿sí? Que realmente es algo muy importante el ESP. Te diría arriba de 50-60 km por hora, te puede salvar y va a actuar. Ahí lo tenemos a ese Caril Auto y muchísimas gracias, amigo, por el super chat. También otra persona siempre ayudando ahí al canal. Dice, japonés es japonés, pero onda en facha lo mata porque tiene techo solar y creo que el Corolla no. Exacto, amigo. Estos dos Corolla que vamos a hablar hoy nunca trajeron techo solar en el mercado de Argentina, vamos a decir. La versión más nueva recién lo incorporó. Exacto, la nueva lo trajo y para mí fue un acierto. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, estamos viendo acá para el latch, digamos, para conectar lo que es la sillita de los nenes. ¿Y qué más? Ahí lo tenemos a Santi Blanco. Hola, Santi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, amigo? Gracias, seguí apoyando el canal a pleno. Hola, Alepa, me gusta muchísimo el diseño del Corolla. Y para mí lo más valorable, ¿qué está diciendo, Alepa? Es la fiabilidad del motor, la confiabilidad del motor. Pero resta que Toyota era ratón con la seguridad. Exacto, esa es la palabra. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Es un poco lo que yo decía. A ver, ¿puedo abaratar con la varilla? Abarato con la varilla. ¿Puedo no poner salidas atrás? Abarato con eso. Me piden mucho SP 2014. La competencia como está. Y algunos lo ponen, otros no lo ponen. Pues no lo pongas. Tenemos el respaldo de la marca Toyota. Tenemos el respaldo del modelo más vendido de la historia. No lo pongas el ESP.
lo vamos a vender igual. Y pasa, se vendió, se vendió. Pero molesta, a mí me molesta. Para seguir un poco sacando lo que es el SP, hay que decir que este auto tenía airbags laterales, airbags de cortina y los dos frontales y de rodilla, si no me estoy confundiendo. Estamos hablando de 7 airbags en esta versión tope de gama SEG. 7 airbags, rodilla, dos frontales, dos laterales y de cortina, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, ahí estamos viendo el baúl. Que ves la tapa, está toda al descubierto. 470 litros de capacidad. ¿Y qué más? Bueno, y acá te decía el precio. A ver qué le había gustado a la gente de esta nota y qué no le había gustado. ¿Qué le gustó? ¿El diseño exterior e interior? Bien, no te digo que es destellos de diseño, es medio viejardo, pero va. Buena calidad general, andar suave y sólido, bajo consumo. Primer auto Mercosur, sí, Mercosur, porque no está tomando el Fiesta Kinetic que ya traía el de rodilla porque venía de México. Este toma Mercosur porque fueron hechos en Brasil. 7 euros, ¿sí? El de rodilla es el séptimo. Y después, falta de control de tracción y estabilidad. Ahí está diciendo la gente. Falta de control de tracción y estabilidad, suspensión trasera un tanto flotador, sin manija interna en la tapa, contratapa del baúl, sin noción de tapicería oscura. Bueno, eso, es así. No tiene sensores de estacionamiento sonoro, solamente una cámara en el espejo retrovisor. O en la pantallita, creo que tenía cámara en la pantalla en esta versión. Bueno, a ver, ahí estuve leyendo un poquito, voy a volver a escena y ya me voy a ir con la nota del Civic, ¿eh? A ver qué dice un poco la gente, vamos que los quiero leer. Ahí estuvieron charlando un poco. Mientras tomo mi combustible, si no sabes, acá tengo mi combustible. A puro GNC estamos hoy. El Civic se ve muy viejo realmente, dicen por ahí. Bueno, ahí Dani Mosquera me dice que baje un poquito la música. Bajamos un poquito la música. A ver, ahí dijo uno del Fluence. El Fluence es un caño, hay un conocido. Bueno, están tirando otros competidores que tuvieron estos autos, pero, hoy nos vamos a enfocar en Corolla y en Civic, ¿sí? Qué vergüenza el primero, dicen. Mirá, ahí lo tenemos a Ari Fernández, fenómeno. Nuevamente aparece Martín Toledo a pleno. Martíncito Toledo dice, muchísimas gracias Martín primero, y dice, nunca tendría en cuenta modelos anteriores al 2016. Ojo, ejemplo, en una flota de 274 Corolla XRS, esa versión media deportiva, de look deportivo, porque deportivo el motor era el mismo, de una empresa para la que trabajé, hubo dos muertes y varios heridos por vuelcos. Entre esos, un vuelco mío a 62 km por hora. Hubo mucho verso en la confiabilidad de seguridad también de Toyota. Bueno, acá lamentablemente tenemos una opinión de alguien que sufrió un siniestro, un accidente a baja velocidad, 62 km por hora, pero realmente un auto puede volcar esa velocidad, chicos, ¿eh? Tengan en cuenta que puede volcar esa velocidad. Y en base a lo que dice Martín, si hubiese tenido el control de estabilidad, hubiese zafado de ese choque. Por suerte salió ileso o con algún golpe, pero es el SP salva, salva, te salva a pleno. Así que bueno, opino muy parecido a Martín. Hoy en día, si tenés que comprar un auto moderno, tirando a moderno, me fijaría que tuviese ESP. A ver, si te compras un clásico, una coupé del 90, es medio tonto decir, che, pero no tiene esto en esto. Pero hablando de autos del 2012, en esta gama, 2014, 2016, considero ya debería haber tenido este equipamiento. Y fíjate que hubo muchos que no lo tuvieron. Vamos, Alepa habla un poco del Fluence GT, ahí Fabio. En realidad tendríamos que meter el Fluence 2.0 aspirado. El Fluence GT era una versión media deportiva que no sé si es tan comparable por la motorización. Es otro, fue hecho otro concepto de auto. Pero el Fluence sí entró para competir, ¿sí? Ahí me preguntan si vi el Corolla que voló hasta el techo de una parada de colectivo. Te juro que lo vi 3-4 veces. No puedo entender cómo llegó ahí.
La física no explica ese accidente y dónde terminó. Tremendo. Bueno, vamos a ir a la nota del Civic. ¿Les parece? Vamos a la nota del Civic. Así ya evacuamos estos dos modelos, que fueron los dos que no tenían ESP. Los vamos a buscar en Mercado Libre y después continuamos con los otros dos, ¿eh? Bueno, acá estamos viendo primer plano de la trompa del Civic, ¿sí? ¿Cómo vas a distinguir un Civic, porque son muy parecidos, cuál tiene ESP y cuál no tiene ESP, siendo los dos la versión EXS? El listón este de la parrilla es clave para que te des cuenta. Este que es así recto, no trae ESP. Después te voy a mostrar cómo es el otro para que te des cuenta si estás comprando uno de estos autos. Motor, lo mismo, 1.8 aspirado, 140 caballos. Lo mismo, ¿eh? Dos 1.8, los dos 140 caballos. Bueno, cuarta generación producida en el país vecino. Estamos hablando de Brasil. Bueno, versión EXS y acá estás viendo el lateral. Lo primero que les voy a preguntar, vamos a hacer la primera de esas masivas que no podemos parar. Quiero que me digan, de aspecto exterior, a ver qué dice el chat que lo estamos leyendo, de aspecto exterior, ¿cuál prefieren? Pongan Civic, Corolla. Civic, Corolla. Exterior, ¿eh? Exterior, Civic o Corolla, vamos, ya, dale, mándale, mándale. Mándale que yo mientras voy viendo la velocidad que viene el vivo. Estamos a 112 km por hora, mientras dale me gusta. Vos pones Civic, Corolla, dale me gusta que vamos a 112 km por hora, nada más, dale. Acelera, Perry, dale, mándale. Bueno, a ver. Civic, dice Juan González, Civic. Ambos, dirán por ahí, Civic, 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 Corolla. Civic, uy, se me empieza a complicar para leer. Corolla, algunos. Y me parece que en líneas generales está ganando el Civic, ¿eh? Bueno, ahí aparecieron varios Corolla, ¿eh? Varios hinchas de Corolla. Vamos a bancarlo, ¿eh? Vamos lo de Corolla, a bancarla. Bueno, listo, listo, listo. Listo. Frenamos hasta acá. Frenamos hasta acá. Lo que puedo decir mirando así rápido es que el Civic, ¿eh? La gente elige Civic, estéticamente le entra más por los ojos el Civic. Un 65-35 te diría, ¿eh? Vamos a frenar, vamos a continuar con la nota. A ver qué decía por acá. Bueno, el interior. El interior de Corolla no era feo, ¿eh? Pero este me parece... Me parece una cosa loca. Este está muy bien. Ya la generación anterior me gustaba. Ya la generación anterior me gustaba. Pero este está muy bueno. Este interior está muy bueno. De hecho, me gusta más este interior que la última generación, ¿eh? Mucho más el interior que esta última generación. La página es autoweb.com.ar. Espera, vamos acá. Pumba. Me gusta mucho más el interior de este que el del Corolla, ¿eh? Lejos, lejos. Se cae ahí, como dice Iván Barbosa. Olvídate, se cae este interior. Acá estamos viendo otros competidores que competían contra estos autos, ¿eh? Uy, pará, que toqué. A ver, ¿qué más? Buena calidad de terminación, dice. En el tipo de tablero encuentra adeptos y detractores. A mí me gusta mucho, ¿eh? Mirá, por ejemplo, justo, Lugu dice, el interior es más feo, patán las bolas. Bueno, otro ahí, Iván Barbosa, la consola central me parece muy vieja, el tablero, el resto lo banco. Mirá, puede pasar, ¿eh? Malísimo el interior del Civic, dice Facundo. Mirá vos, ¿eh? A mí me pareció muy bueno, ¿eh? Y hay gente que le pasó horrible. Tremendo. A ver, un poquito, ¿no tapa un poco el torpedo la visión? Vos decís por esta parte de arriba. No, comúnmente lo que decían es que tenías que posicionar un poco abajo lo que era la columna de dirección, ¿sí? Para poder verlo. Le falta madera para ganarse el corazón de la lepa, dicen ahí uno. Bueno, vamos a seguir viendo. Acá tenemos el motor 1.8, 140 caballos, IBTEC. ¿Qué más? Función eco. Prestaciones no destaca, dice por ejemplo. Mira, 11,5 segundos, 0 a 100, 190 km por hora la máxima. No, la verdad no destaca. No tiene intención deportiva igual ninguno de estos dos modelos, ¿no? Entonces, no vamos a hacer tanto hincapié.
Ahí tenés lo que es el rodado 16. Y acá nuevamente esta nota le pega. Lamentablemente, no cuenta ni con control de tracción ni de estabilidad. Acá pareciera como que los dos se pusieron de acuerdo y dijeron, che, mirá que Civic no lo puso. Bueno, no lo pongas entonces. Si ellos no lo pusieron, nosotros no lo ponemos. Y en vez de decir ponelo y le sacamos una ventaja y lo destrozamos al competidor, parece que los dos se pusieron de acuerdo y dijeron, no lo ponemos. Después lo incorporó, y lo incorporó antes Civic, Honda, que Toyota. Pero es increíble que ninguno de los dos lo incorporó. Cuando la competencia sí, competencia sí. Peugeot, Renault, Focus. Santiago Blanco dice, el interior del Civic es hermoso, pero a mi gusto, al menos, es un poco más moderno el del Corolla. Bueno, está bien, sobre gustos puede andar. Me encantan los dos, pero me quedo con el Corolla, dice Pablo Cabral. Vamos a continuar viendo. Ahí entró Carlos Bonfanti, bienvenido. Bueno, tiene ABS y tampoco... Bueno, este tenía 4 airbags. Ojo ahí, Corolla 7. Ya estuvimos viendo. 7 el Corolla, 4 el Civic. ¿Por qué? Porque tiene 2 frontales y laterales. No tiene de cortina ni de rodilla. Así que ahí también tenés una diferencia. Bueno, acá hablaba un poquito del precio, que valía 158 mil pesos. No, no hay punto. Acá está bueno porque está en dólares. Mira, 34.500 dólares. Ahí tenemos un punto para comparar. Lo bueno, comodidad interior, motor y caja, calidad general, suspensiones. Lo malo, faltante de seguridad. Sí, desde ya. Baúl chico, equipamiento justo, dice, precio elevado. A ver, equipamiento. Acá lo. Seguridad, habla acá. Tengo una transmisión, prestaciones. Mira, 18 segundos, no llega ni a la 1 del Galve. Pero bueno, no es deportivo este. ¿Qué más? Bueno, acá tenés los consumos si te interesa. Equipamiento de confort, butaca regulable en altura, climatizador, control crucero, pack eléctrico, cuero, techo solar. Acá hay un distintivo con respecto al Corolla, sí, que estos que vamos a ver nunca trajeron techo. Este al menos en la versión XS y la versión full tenía techo corredizo. Yo banco el techo corredizo. Me gusta el techo corredizo. Te da muy buena luminosidad, más allá de que lo podés abrir y te permite que el habitáculo se airee un poquito más. Bueno, más allá de eso, a mí me tira facha el techo corredizo. Acá lo tenemos nuevamente a Marcelo Andrade, que dice, un Bora 1.8 Turbo ya traía SP a comienzo de 2000. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Volkswagen, la verdad que cada vez que manejo uno me sorprende. Me sorprende porque hace las cosas bien. Hace las cosas bien, le busca la vuelta y le pone equipamiento. Le pone equipamiento cuando otros no. 307 personas a pleno y ahí lo tenemos a Pibe Inexperto. Muchísimas gracias, amigo. $1. Acaba de donar $1. Gracias, amigazo. Gracias por el apoyo. Ahí lo tenemos a Ozono Pro. Dice, honestamente no me gusta ninguno de los dos, pero si es por postventa me quedo en el Toyota. Bueno, hay muchos que dicen que la postventa del Corolla es muy buena. Es muy, muy buena. 307 personas a pleno. Vamos, que quiero ver cómo viene la velocidad. A ver. Vamos a cerrar la nota. Y a ver cómo viene la velocidad. 148 kilómetros por hora. Métele. Dale. Pata a fondo. Como dice la Lepa cuando prueba los autos. Pata a fondo. Y llévame a 2 gambas. Dale, 2 gambas. Y no te olvides de suscribirte. Vamos camino a los 100k. Arriba tenés el botón de suscripción ahí. Yo dejé fijado un comentario. Unite, sumate a la mafia. Cliqueás gratis ese. Ese gratarola. Te suscribís. Y te venís ahí a la familia del Alepa. Bueno, como les dije, pumba. Quiero buscar cuánto están pidiendo por estos autos. A ver si puedo poner el chat por acá. ¿Cuánto están pidiendo por los Toyota Corolla que estuvimos viendo antes, sí? Ahí lo tenemos a Patricio. ¿Qué haces, Patricio? Muchísimas gracias, amigo, por el chat. Ale, me estoy por comprar un Neón segunda generación. ¿Tiene SP? Amigo, me agarraste. Tendría que ponerme a fijar. Estamos hablando de autos antiguos, pero depende de la versión, Igual tengo mis dudas. Tengo mis dudas que tenga SP. A ver si lo podemos ayudar en Patricio entre todos. Porque, obviamente, yo sé, pero no sé de todos los equipamientos de todos los autos,
A ver qué dice. A ver si nos ayudamos entre todos, gente que me gusta, porque esto no lo hago yo solo, lo hacen entre todos. Patricio pregunta si el León de la segunda generación tiene SP alguna de las versiones, ¿sí? Yo tengo mis dudas, pero no quiero tirarlo. A ver si alguno sabe. Es un auto. No es tan conocido. ¿Vamos a ayudarlo a Patricio? No, dice por ahí Ignacio Acevedo. Para mí tampoco, pero a ver, no me la quería jugar. A ver. Neón nunca trajo SP. Bueno, están corroborando lo que yo pensaba. Los Neón ninguno acá, joya. Listo. Ahí está, tiró Marticito Yavedón y mi mano derecha. Sí, Martín Yavedón dice que no trae SP. No trae. Así que, amigo, no tiene SP. Es un auto un poco antiguo, ¿sí? Medio clavel. De hecho, yo hice buscando clavos con Neón. Un clavo no quiere decir que sea un auto malo, ¿eh? Ojo, pero no tiene mucha salida. Lo único que te digo es encontrarte una buena unidad y pagalo bajo precio. Porque lo vas a tener que vender a bajo precio. Pero buena unidad, ¿eh? No medio López porque no lo vendés más, sino. Abrazo, papá. Gracias, ¿eh? Vamos acá a continuar un poco a ver cuánto están pidiendo por los Corolla. Corolla SEG puse, ¿sí? Y como estás viendo, 2014. A este no le des bola porque es la generación anterior. Un palo 600, pero Corollas de 190.000 kilómetros. No quiero decir nada, ¿eh? Porque es un auto que anda un millón de kilómetros. Pero bueno, un palo 600 es lo más barato. Es lo más barato que podés encontrar, ¿sí? No le des bola, no le des bola, no le des bola. Me está tirando algo de segunda de la generación anterior. Acá tenés uno blanco. 1.780.000, ¿eh? No está feo este, ¿eh? Con la caja CVT. Y el precio estaba interesante, ¿eh? Vamos a abrirlo ahí, vamos a dejarlo ahí. 1.850. Este color bordó garpa, ¿eh? A mí me gusta el bordó. Está bueno. Dos palos 200, ¿eh? Pero te estoy encontrando algo abajo de 2 millones. Ya te encontré el blanco, ¿eh? No sé si pagaría más, ¿eh? Cuando es el mismo auto y vas a pagar por el año. Y algunos, bueno, obviamente tienen menos kilómetros, pero algo con 80.000 por ahí. Mirá la cantidad que hay, ¿eh? Esto ya es nueva generación, ¿eh? Esto es nueva generación. Este es el que trae SP. Pero todavía no lo vamos a ver esto. Bueno, a ver, y te abro el Bordeaux. Ponele... Este dos palo. Dos palo 350, 38.000 kilómetros. ¿Ves que están medio sucios? Bueno, este te lo voy a abrir. Vamos a quedarnos con dos. Un palo 780, ¿eh? A ver, el chat, ¿dónde está el chat? Se me fue el chat. Pimba. A ver. Un palo 780. A mí me pregunta Franco Jiménez. Ale, ¿te comprarías uno de esos dos o vas por otras opciones? Mirá, la idea es que yo elija uno de estos dos por la temática del video. Pero voy por otra opción que se llama Ford Focus. Yo. Pero no quiere decir que sean malos estos, ¿eh? No quiere decir que sean malos estos. Pero a mí siempre me gustó el Ford Focus. O me llena más, me completa más el Ford Focus. Estas son las versiones más full, Estefano, que nos está preguntando. La versión SEG es la versión más full del Corolla. Y en esta generación que estamos viendo. Porque ahora vamos a hablar de las dos que sí traían ESP para que vean bien la diferencia, ¿eh? Acá lo estamos viendo. El precio está bien este, ¿eh? Fíjate el tapizado clarito. Ahora vamos a ver bien todas las fotos. Está buena la unidad, ¿eh? Acá está lo de la cámara, ¿ves? La cámara tiene esas líneas y es cámara, no tiene sensor, ¿no? O sea, no te hace ruido. Te muestra por la cámara nomás. Un palo 780. A ver. Lo malo es que no tiene ESP. Eso es lo malo. El producto no es malo. No es malo. Y acá te muestro el Bordeaux. Pero para que no tenga ESP, yo no sé si pago 2.350.000 pesos. ¿Eh? Acá está medio sucio ya el asiento. Por más que tenga 38.000 kilómetros, me parece que voy a dejar el blanco. De esto voy a dejar el blanco nada más. Me voy a quedar con el blanco. Vamos a cerrar acá. Va a quedar este. Sí, está bien. Estaba viendo si no era anticipo, viste, algo raro. Bueno, me voy a quedar con este. Ahora, vamos con los Civic, que esta generación, acordate, tampoco tiene ESP. A ver, por ahí dice una facha con esa llanta, dice Fluent GT2 o Cruze, el de TZ. Bueno, hay mucha competencia, mucha competencia. Opino igual, dice Walter, estoy buscando justamente un Focus Titanium. Bueno, Focus Titanium ni hablar, pero tenés el SE Plus que también va muy bien. Y es como el full de otra marca, es un full. Pero encima tiene el Titanium.
Buscate caja manual, no la Power Shift. Bueno. Nunca pagaría eso por un auto sin SP, dice Ford F-150. Por eso estoy buscando algo económico. Fíjate. Esto de dólares, olvídate, ni lo voy a mirar. Aparece el Civic. Y fíjate los precios. Fíjate los precios. 1.125.000. Ojo, y acá me empieza a cambiar mucho la ecuación, ¿eh? Muchísimo. 1.240.000. Son un 2012, estamos hablando así, dos años un poquito más viejo. Este está en un precio con los kilómetros muy regalado. Fíjate, estos tienen más kilómetros y están más caros. Fíjate, todos arriba de 140.000. 1.450.000, por ejemplo, un 2012. Acá tenés uno blanco. Quiero abrir este porque me llama poderosamente la atención a ver qué onda. Uno gris creo que ahí abrí, ¿no? O abrí este, no me acuerdo. No, este abrí. A ver si hay otro. ¿Cuánto pagaba el Corolla? ¿1.780.000? Medio Carelli, Medio Carelli. Fíjate, todavía no llegué al precio del Corolla más barato que competía contra este Civic. Ojo, mirá, todavía no llego. Mirá la cantidad que hay. Mirá este qué lindo está. Pero me parece que el que abrí, creo que no hace falta irme tan arriba, Este está perfecto. EXS, la versión más full. 2012, mejor, pagas menos para patente. Ya ves, ¿qué onda? ¿Qué onda? No, para, esto es anticipo. Este vuela, pero este no es anticipo, Me quedo con este, Me quedo con este, muchacho. A ver qué dice ahí el chat. A ver, con la mitad de kilómetro, el Corolla, por ese precio, voy por el Civic, dicen por ahí. Precios están igual caros, bueno. A ver. Prefiero Corolla, decían por ahí. Pero sí, buen precio, calidad. Por 1.500.000 voy por el Civic, dice por ahí Martín. De una. De una. Bueno, dejo este blanco, Dejo este blanco. Vamos a cerrar esto. Pero a ver, de estas dos generaciones tenés uno de los más baratos, 2014, 1.780.000 contra 1.480.000. Tiene menos kilómetros, dos años más viejo, que a mí no me cambia el año. A mí no me cambia, de hecho, prefiero. Menos seguro, menos patente. Prefiero que sean más viejos los autos. Un consejo te doy, Si vos te tenés que comprar un 2015 y un 2012, que son lo mismo, que no cambió el auto, si el 2012 está bueno y no te lo quieren hacer pagar más que el otro, mandale. Te vas a ahorrar en patente. Y siempre te muestro las tablas de las patentes. Cambia los precios de un año a otro. Es el mismo auto, cambia los precios. Si vos querés pagar más por lo mismo, es tu problema. Hay muchos que le juega al anito y yo jamás me fijé en el año del auto. Jamás. Antes de seguir, ¡ja! Mira lo que te quiero mostrar. 99.400 suscriptores, amigos. 600 suscriptores se están haciendo desear. Los estamos esperando, invitando a la familia. A ver quién es el suscriptor número 100.000. Hace años que estoy buscando esto. Dame una mano, sumate, venite y fíjate todo este contenido si vos sos nuevo. Hacemos prueba de auto, por ejemplo, acá manejamos el Chevrolet Onix, acá un Volvo C30, un Audi A6 del 99, una Porsche Cayenne, un Etios, muy variado, una SW4, un Vento 2.0 Turbo, muy variado. Y no solo eso, sino hacemos estos debates de comparativa, autos, comparamos autos, por ejemplo, de un país contra Argentina, cuánto vale en Chile, cuánto vale en Argentina, cuánto sale mantener un auto, buscando los Mercedes-Benz más caros, los más baratos, cuál auto te compras por 1.000.000 de pesos, 10 millones de pesos, bueno, muy variado. Vale la pena, dale. Suscríbete y venite a ver mi canal. Vuelvo un poquito a escena, así los leo. 342 personas a pleno. Muchísimas gracias a todos los que están apoyando el canal. Voy a cerrar esto y ya me voy a poner a ver la nota. Ahora en un ratito, en dos minutitos, voy a leer un poco el chat. La nota de tanto el Corolla como el Civic que empezaron a traer lo que era SP porque se dieron cuenta que la competencia estaba adelantada. Dijeron,
Vamos, no pichulemos más, hacerle un pequeño restyling y ponerle el SP que nos lo están pidiendo todos los testers, la gente, se están quejando, no da para más, vamos a ponérselo. A ver qué dice por ahí, el superchat, los chats, por ejemplo. Ahí aparece un superchat de Teodoro Rodríguez, $1.99. Muchísimas gracias, amigo, ahí los billetes verdes, vamos, que son los que más queremos. Muchísimas gracias, amigo, gracias por el apoyo. Y a ver qué dicen por ahí. Vamos, estamos en la recta final para los 100.000, dice Julio Dios, que es, muchísimas gracias. Métanle loco, hay que festejar los 100K, dice Pablo Cabral. Muchísimas gracias, papá. A ver, ¿qué más? Por ahí, todos a suscribirse y darle like, claro que sí. Sortea la B, me dice por ahí Emanuela Corta. Está loco vos, después me quedo a pata. Por 2 millones, el Civic 2016 venía con SP y 6 bolsas. Bueno. Ahora un ratito lo vamos a ver, porque voy a buscar tanto Civic como Corolla, que los cuales eran los que traían, ¿sí? ¿Cuáles eran los que traían ESP? Ahí estamos con la música nuevamente. Ah, ¿le recomendás esa silla? La silla gamer, claro que sí. Está buena. No es para estar sentado 8 horas ni en pedo, ¿eh? Tira mucha facha, es cómoda, pero no es un sillón de escritorio ejecutivo. Eso es lo más cómodo. Esto tira mucha facha y es cómodo para un ratito. 2 horitas. Va, va. Y aparte para esto es lo que más me sirve porque me gusta la estética. Ahí lo tenemos a Franco Quilmes. Gracias, amigo, por el apoyo. Franco Quilmes apoyando al canal. Gracias, papá. ¿A los cuántos likes se habilita el Marketplace? Dice BP Gaming. BP Gaming quiere que busquen Marketplace. Le encanta que busquen Marketplace. A ver. Ya tengo habilitado el Mercado Libre. Estamos en 198 likes. 500 likes no llegamos ni en pedo, ¿eh? Para mí. Pero te tiro 500, BP Gaming. 500 likes y te busco algo en Marketplace. Algo que quieras. Bueno. ¿Qué le pasa, Fabri Cárdenas? No te enojes, amigo. Hay muchos comentando. No llego a leer, amigo. No te enojes, Fabri. Busca por Marketplace, dicen ahí. Ya te están engolosinando algunos. Lo trajo en el 2017 con el restyling. Claro que sí, claro que sí. La Deep Web. Bueno, vamos a ir directamente a la nota, así no nos atrasamos. Vamos a ver qué onda. 49 minutos de vivo. ¿Cómo pasa esto? Vamos, que tiene durado 1 horita y media más o menos. Vamos acá a la nota. Pumba. No, acá. Pa. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? El Toyota Corolla, que se presentaba en el año 2017, fines 16-17. El restyling del Corolla, SEG, sí, siempre la versión full estamos hablando. Fíjate cómo cambia la trompa, más que nada. ¿Sí? Las ópticas, la óptica trasera, el paragolpes. Es un restyling, ¿sí? Es un restyling. Muchísimas gracias ahí, Martín Villalba. Lo tenemos ahí a pleno. Dice, gracias, Alex. Me re sirve esto. Justo estoy en el dilema de qué elegir. Bueno, quédate hasta el final, Martecito, porque ahí ya elegimos dos. Estamos chequeando todo, ¿eh? Equipamientos, diseño, exterior, interior, equipamiento de seguridad. Y cuánto, lo más importante es cuánto están pidiendo de guita, porque eso define la compra. Si hay diferencia de 300 lucas, de algo está parejo. Creo que no hay ni que hablarlo, ¿viste? Pero bueno, quédate hasta el final, ¿eh? Quédate hasta el final que vamos a elegir. Acá ya estamos viendo el restyling que se presentaba así del Corolla, en donde le incorporaron finalmente el ESP, que acá está diciendo, mira, habían sido criticados en el 2014 porque no lo habían puesto. Estamos viendo justo la maniobra de esquive en donde se estaba probando. 3 niveles de equipamiento, pero bueno, eso no nos importa porque vamos a enfocarnos en la más cara. Caja manual de sexta o la CVT similar anterior, 7 marchas, ¿sí? Simuladas, exacto. Acá tenés los precios que había en esa época. Lo tenemos a Santiago Blanco. Muchísimas gracias, Santi, querido, por tu super chat. Me gusta, la gente se va animando, se va participando con lo que puede, colabora, todo suma. Y lo bueno que me marca la pregunta para que la pueda leer, así no me pongo ahí a elegir a dedo. Muchísimas gracias, Santi. Dice, me parece el Corolla está demasiado caro y el Civic a muy buen precio. Elijo el Civic. Bueno, Santi se está enfocando en lo que vimos hace un ratito. Estuvimos buscando Corolla y Civic. Vamos a buscar ahora los que tienen ESP. Y realmente encontramos que los precios de los Civic estaban muy tentadores, ¿eh? Muy tentadores.
y más económico que los Corolla. ¡Ojo ahí! ¿Qué más? Bueno, acá estamos viendo el diseño exterior, básicamente de esta generación, para que vos la distingas bien de cuál tiene SP y cuál no. De la trompa anterior, ninguno tiene SP. Entonces, si algún vendedor te quiere vender equipamiento mal o se confunden, vos ya sabés. Si tiene esta trompa, si no tiene esta trompa... A ver. De hecho, esta versión SEG incorpora también este rodo 17. A algunos les puede gustar un poco más, un poco menos. Algunos quizá prefieren un 16, confort de marcha, un talón más grande. La consigo en todos lados, el 17 se me complica. Pero en facha, el 17 siempre llena un poco más el guardabarro y queda mejor para mí. Ahí lo tenemos a Franco Quilmes, gracias amigo. Nuevamente acá lo tenemos participando. Dice, Ale, yo tenía un Corolla 2013. Y además de que era muy lento, en especial por la caja automática, se me patinó en una curva 50 y me comí un cordón. Mirá, buenísimo, Fran, esto que estás comentando. Buenísimo, Fran, lo que estás comentando. Ya lo tuvimos a Martincito Toledo comentando esto. Ahora Franco, dueño también de un Corolla. No es contra el Corolla, ¿eh? Estamos hablando de líneas generales, autos que no tengan SP. Ambos tuvieron a velocidad baja un accidente. En este caso se comió un cordón y el otro caso volcó el auto. No es joda, muchachos, ¿eh? Por eso hacemos hincapié en seguridad. Vuelvo a repetir, no se lo voy a exigir a un auto del 2004. Depende de la gama, ¿no? Pero a uno de estos sí. A un 2016. A un 2015. Sí. Sí. De esta gama sí. Y hoy en día, a todos, ¿eh? El año que viene, a todo auto de salga 0 kilómetros hay que exigírselo. Bueno, acá estamos viendo la cola. ¿Ves que tiene un restyle en la óptica? Le cambia un poquito el interior. Sí, las tonalidades. Estas son full LED, todo eso. Diseño interior. Muy parecido. Le cambian los tonos a los tapizados. Algo que algunos le habían criticado, le ponen tono negro. Son mucho más limpios. A mí me gusta el tono blanco. Fíjate, también se lo cambian el torpedo. Realmente cambia mucho, ¿sí? Bueno, hay algunos preguntan qué es el ABS, qué es el SP. Lo ideal es no es perder tiempo, pero no hablar de qué es cada cosa, ¿sí? ABS, antibloqueo de las ruedas frente a una frenada. Clave, a mí me salvó en un accidente la ABS, ¿eh? De una también, no estoy haciendo mucho hincapié en ABS porque considero que ya en esta época lo tienen que tener, ¿sí? Lo tienen que tener. Y el SP también actúa independientemente frente a los frenos en una curva, te permite no perder la trayectoria del auto. Básicamente te digo eso, si vos pegás un volantazo de esquive o te vas a la banquina y querés volver, el auto tiende sin SP a cruzarse, ¿sí? A colear, a perder el control del auto. Y el SP con velocidades moderadas, obviamente la física es la física. Si vos doblás a 190 en una curva que no te da para doblar en 190, por más controles que tengas, no te vas a salvar. Pero frente a una maniobra de se te cruza un perro en la ruta o un auto y lo querés volver a traer el auto, te va a ayudar muchísimo el ESP. Que si no lo tenés, puede que termines en un trompo muy peligroso. Básicamente, ahí te expliqué rápidamente lo que es, amigo. Miren un montón de videos, hacen pruebas con ESP, con ESP y sin ESP. Está buenísimo, está buenísimo. Miren esos videos en YouTube. Bueno, continuamos. Acá tenés el baúl, que no cambió mucho. Básicamente, lo que te quería mostrar de esta nota es que veas cuál es la trompa que trae el control de estabilidad. Mirá, acá justo estaban hablando. Acá, si querés, después leete la nota que te explica bien de qué se trata este control, ¿sí? Contrarrestar el derrape, lo que te decía básicamente. Bueno, a ver, el motor es el mismo, ¿eh? En esta generación es el mismo, 140 caballos, la cajita y las prestaciones, bueno, ahí estaba hablando, ¿ves? Detalles adicionales, antena tipo aleta de tiburón, esta se la chafaron a la BMW, guantera de buena capacidad, parasol con luz, sigue sin ofrecer techo corredizo, faltante que no se lo pusieron, que no le pusieron el techo corredizo. Básicamente, mira, sistema multimedia de respuesta lenta, falta de salidas de aire, plaza trasera, que yo te decía, auxilio temporal.
El cambio principal es alguno que otro aditamento, algún cambio y ESP. Para que te des una idea, ese es el cambio de esta generación. Voy a volver a escena, los leo un toque, nos vamos a leer la otra nota del Civic para que veas bien cuál es la diferencia y ya nos ponemos a buscar, ¿eh? Vamos que vamos a definir a ver quién gana, ¿eh? A ver ahí el chat que dice. Vamos que leo las preguntas, ¿eh? A ver, pensar que mucha gente no quiere ESP en el auto porque ellos saben manejar bien. Me indignan esas personas. Juan González dice. Bueno, el frente a la ignorancia es como decir, no me pongo el cinturón de seguridad. Hay gente que en el 2021, casi 2022, no utiliza el cinturón. Puede que haya gente que te diga, lo importante es saber cómo actuar frente a una maniobra. Está bien, pero la física, y si te puede ayudar a la electrónica, bienvenido sea. Ahí lo tenemos a Dani Mosquera, fenómeno Dani, también siempre firme en todos los vivos, no se pierde uno, gracias papá. Dice, los autos hay que hacerlos para tarados, hoy tienen mucha potencia y todo el mundo se sube y pisa. Además el acelerador electrónico es una cagada. Bueno, la verdad que es verdad, hubo una evolución de las potencias que cualquier auto anda fuerte de líneas generales o desarrolla muchas velocidades, entonces... Y lo peor de todo es que no te das cuenta. Hay gente que no se da cuenta y capaz que está transitando a 150 y no te genera las sensaciones que te podían generar autos más antiguos. Estamos hablando de la década del 80, ¿eh? Que ibas a 120 y parecía el auto se desarmaba. Entonces, de alguna manera hay que hacerlos muy seguros para quizá la gente que no es tan prudente o no tiene buenas capacidades de manejo, aunque en algunas situaciones va a ayudar hasta el mejor piloto, ¿eh? Y el acelerador electrónico, bueno, es una cagada, dice Dani, no le gusta lo que es el acelerador electrónico, le gusta más a cable, digamos. ¿Qué más? Un amigo de mi viejo viajaba con él y no se puso el cinturón. En ese momento le pregunto, ¿se puede desactivar la alarma de cinturón? Bueno, ¿ves? Tenés gente que busca cómo conectar en el enganche el cinturón para que no haga ruido, cómo desconectarlo, se lo abrocha por atrás. Yo no puedo hablar de esa gente porque no... Si hay alguno en el chat, bueno, ojalá que cambien su pensamiento. Pónganse el cinturón en ciudad, en ruta, en autopista. En todo momento. Hay que usarlo en todo momento. A mí me salvó el cinturón en un golpe de 50 km por hora. ¿Eh? Por no tener ABS, y gracias a Dios que tenía cinturón colocado, no me rompí la cabeza contra el parabrisas. Ese Cari Lauti dice, gracias amigo, dice, mi tío en 2006 compró y todavía lo tiene, un Cruz VDCI automático sexta, lo que empuja es impresionante, lo sacó 2D y tenía para más. Hasta mañana, mafia. Abrazo gigante ese querido, que descanses, gracias por el tiempo que nos dedicas en cada video. Gracias papá, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, voy a leer la nota, así ya nos ponemos a buscar. Este que estás viendo acá, para que vos sepas. Lo ves así y parece idéntico al anterior Civic que te dije, pero no. ¿En qué se diferencia? ¿Ves la parrilla? Este listón cromado que va por abajo, acordate, después te lo voy a mostrar. El otro lo tenía por arriba. Eso es principal que te vas a dar cuenta, porque son muy parecidos. Es un pequeño restyling exterior. Este que va por abajo, este Civic en versión EXS, tiene ESP. El otro no tenía ESP. Y acá lo está diciendo la nota, ¿sí? Agrega el control de estabilidad y sutiles cambios estéticos en el frente. Mismo motor, mismo todo. Te lo voy a mostrar rápido porque no hay grandes cambios realmente. Pero sí ese cambio que es grande, podríamos decir, que es la incorporación de ESP. El mismo interior que a mí me gustó. Hay gente que no le gustó para nada. Los asientos. Se los doy de buena calidad. Ojalá futuro maneje estos autos, muchachos, porque acá están teniendo mi opinión, conociéndolos, más o menos obviamente los conozco los dos internamente, me senté alguna vez, pero no tenemos el video para que quede fijo y avale lo que yo te estoy diciendo. Lamentablemente no tengo ese video. Ojalá futuro pueda manejarlos para grabarlos, esa es lo que quiero decir. Ojalá pueda grabarlos, esa. ¿Ves que tiene techo corredizo? Va. Bueno, básicamente eso. Acá tenés el botón para apagar lo que es el control de estabilidad y de tracción.
Bueno, acá tenés la 0 a 100 en 10 segundos, dice acá. Velocidad máxima. Bueno, 0 400 y 7,43. Mejoró un poquito en respecto a otro. Lo menos, capacidad de baúl, falta de rompenielas traseros, distancia de frenado algo largas. 140 caballos, eso no cambia para nada. Vamos a cerrar esto y me voy a poner a buscar. Pará. ¿Dónde está el chat? Así lo pongo acá al costado. Así no me pierdo nada de lo que ustedes dicen. A ver. Comparativa de motos, quieren a uno. Parece de camiones interiores, decía alguno. A partir de 2016, con ese restyling, me gustaba más el diseño del Civic 2007. Bueno, estaba lindo ese también, ¿eh? Sí, tiraba un poquito más de facha, es verdad, coincido. Bueno. Existe la versión SI de ese Civic que viene con el K24, lástima que no se vende acá. Claro, acá no llegó la versión SI del Civic que estábamos mirando. Acá tenés, puse, vamos a buscar los Corolla con ESP. Yo te los voy a distinguir porque acá te mezcla todo, ¿sí? Porque se mechaban algunas unidades que quedaban de la generación anterior con la que recién salía. Entonces, por la trompa nos vamos a dar cuenta. De alguna manera está bueno darnos cuenta. Fíjate, esta es trompa nueva, restyling, y esta es trompa anterior. Ambos, SEG, llantas 17, llantas 16. ESP no tiene ESP. Y fíjate, en guita están pidiendo parecido. Entonces, avivate. Acá tenés que estar atento. Para comprarte un auto no es comprarte un juego de cuchillo y tenedor. Tenés que informarte y seguir mi canal. Porque fíjate, capaz que hay gente que está buscando Civic y Corolla. Y con esto se está avivando. Pará. Vale la misma guita. Sí, este tiene un poquito menos de kilómetros. Son 2017 los dos. Son iguales. No, no son iguales. Y tiene un distintivo muy importante. Vamos a buscar. A ver, pará. Acá había uno barato, ¿eh? Va, barato. Barato no. Más económico lo estamos mirando. 2.500 tengo este. Y este 2.550. Ojo, vamos a abrir ese. 2.550. Y muy bajo kilometraje. Déjamelo ver, a ver. ¿Qué dice descripción? La gama más alta, todos los service. ¿Cuánto hace esta? ¿58 días? Un poquito adelante la butaca, ¿eh? Está bueno este, ¿eh? Me parece que me quedo con este. Precio, te encontré uno barato. O el más barato, mejor dicho. Fíjate el resto. Tiene más caro, más kilómetros. Ahora, puta, che, vale un palo más que el anterior. Está bien, tiene SP, pero vale un millón más. No, ya está, creo que no tengo que buscar más. Fíjate, 2.850. La anterior sin SP. Tenés que estar atento, amigo. Para que ahí voy a abrir el... No quiero que se me pase nada. Se están dando cuenta, ¿no? Vieron eso, ¿no? Ya nos fuimos otra guita, dice ahí. Sí, es verdad. Se nos fue a la mierda. Un palo más, ¿eh? Manejaba un enano el Corolla ese. Sí, no, no quiero buscar más. Voy a dejar con este. 2.550. Y a ver, vamos con el Civic. Y acordate lo que te dije. Listón por abajo. Listón por abajo tiene ESP. A ver, una versión que podemos encontrar. 130.000 kilómetros. Acá color gris. De lo más barato. A ver si no. 200. Este un poquito menos kilómetro. Blanco. Puede andar este, ¿eh? 2.200. Bueno, vuelven a estar 500 lucas, 300 lucas, 400 lucas menos, ¿eh? Esto ya es nueva generación, ¿eh? Eso es nueva generación. 2 millones. 2 millones en Tucumán. A ver, vamos a cerrar. Este está... A ver, este es Tucumán. Lo pasa a Claudio, Tucumán. 2 millones. 2 palos, ¿eh? Y este, 2... Vale, no hay tanta diferencia. Vamos a quedar con este. Menos kilómetro, ojo, ¿eh? Apuntalate este. Bueno. Me quedo con esto. Volvemos a lo mismo. A ver qué dice el chat. Muchachos. Vieron esto, ¿no? 2.500 el Corolla con ESP. 2.100. Me parece ya vamos a tirar la... Les muestro... Ahora vamos a hacer un repaso de todo.
Vuelvo a escena. Ahí ya estuvieron viendo 335 personas viéndolo. A ver. Es un tema, ¿eh? Es un tema. Ahí me preguntan qué auto manejaba. Un Chevrolet Corsa. Un Corsa con nada, con dos cinturones. Ni hierba, ni a veces, ni nada. A ver, ahí la gente ya empieza a tomar partido y a decidir un poco. Vimos que son dos buenos productos, que casi al mismo tiempo tuvieron un equipamiento muy parecido, ¿sí? Quizás el Civic un poquito menos de airbags y algo menos, pero incorporaba techo corrizo y un diseño que a mi criterio me gusta más. A mí, tanto interior como exterior, me gusta más el Civic. Vimos que sin SP tienen un precio, un 2012, 2014, y con SP ya 2017, 2016, tienen otro precio. Se zarpan con SP, dice Martín Giardoni. Ahí lo tenemos a Santiago Blanco, gracias amigo, dice, sigo eligiendo el Civic por precio, es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia, ¿eh? Es mucha la diferencia. A ver, vamos a tirar la votación. Dale. Pónganlo en los comentarios y voy a decidir yo también. Vamos con los comentarios, ¿eh? ¿Qué eligen? ¿Corolla o Civic? ¿Qué eligen? ¿Corolla o Civic? Vamos, vamos a mandarle con todo. Mándenle con todo. Mándale. Mándale con todo, dale. Mientras, me voy para acá. 254 kilómetros por hora. Quiero llegar a 3 gambas. Dale, dale, 3 gambas, 3 gambas. Poneme Corolla Civic, Corolla Civic, Corolla Civic. Y quiero llegar a 3 gambas. Civic, 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 Civic. Civic. Corolla, hay algunos, Corolla sin dudas. Algunos defienden Corolla. Civic a morir, muchacho. 80-20 estoy viendo. Martincito Toledo, Civic pone. Algunos buenos, Corolla. No estoy diciendo es un mal producto, ¿eh? Los dos son muy buenos. Y si tiene SP, mejor. Pero los precios mandan, ¿eh? Me sorprendí con los precios, ¿eh? Me sorprendí con los precios. Bueno, vamos a parar la encuesta. Ya estoy viendo, me parece que hay afano. Hay afano en la votación. Hay afano, lo hubo en las encuestas y está acá también el chat, ¿eh? Ahí Fede Gregó dice, yo y Ander elegimos Civic. Grande ahí, Fede. Saludo a Ander, el nene que está cumpliendo 4 meses. Un saludo gigante de la de Padel, acá. Futuro fierrero, lo tenemos ahí al hijo de Fede. Gracias, papá, ¿eh? Gracias por el apoyo siempre ahí firme. Bueno, listo. Termina la votación acá. Mándenle me gusta. Y me voy a poner a ver nuevamente esto. Se los quiero repasar. Como ven, Corolla sin ESP. 1.780.000 el más barato. Honda Civic sin ESP. 1.480.000. 300 lucas menos. Nos vamos para el SP. Fíjate el salto que dan. Obviamente también hay salto en años. ¿Sí? En años. Más modernos, ¿no? 2.550.000. 2.100.000. No hay punto de comparación, muchachos. Ahora. ¿Por qué? Se vendió muchísimo más el Corolla. Estamos hablando de Honda, ¿eh? No estoy hablando de una marca china. Estoy hablando de Honda. Y de Civic. Un nombre muy conocido. ¿Por qué la gente eligió más el Corolla? ¿Me lo pueden explicar? Pero no es que eligió más ahí. No, no. 80-20 la cantidad de unidades que se vendieron. Y yo hice encuestas, tanto en Instagram como en YouTube, y todo el mundo elige Civic. La hago acá, la gente elige Civic. Doy mi opinión, ¿qué voto yo? Me compro un Civic. Pero principalmente por el precio y porque me gustó más estéticamente e interior. Pero cuando vi el precio, desde ya. Ahí hay gente que está dando un poco de respuestas. Repuestos reventa. Toyota tiene una confiabilidad especial. Estamos hablando de Honda, ¿eh? Estamos hablando de Honda. Vende más Toyota por precio, imagen de marca. El público que puede comprarlo. Vendió mucho por calidad y por venta.
Toyota es una marca mucho más fuerte que Honda en Argentina. Bueno, eso puede ser, lo dice Juan, propietario de Toyota. Precio. Reventa. A ver, la política comercial. Puede ser un poco de precio. Habría que ver los precios competitivos. Sin dudas, el Civic era más caro cuando salió. Pero... A ver, sacando los precios de lanzamiento, con el pasar de los años, hoy en usado, yo voy por el Civic. Y voy a volver a repetir, no estoy diciendo que el Corolla sea malo, pero no tengo motivos para elegirlo. No tengo motivos para elegirlo. Ni por precio, ni por exterior, ni por interior. Motores andan parecidos. Confiabilidad para mí son parecidas. Honda es muy confiable, muchachos. Honda es muy confiable. Creo que es un tema de puesta la marca muy bien en la cabeza. Toyota, 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 que te come la cabeza. Confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad. Y Honda no te come tanto la cabeza. Pero bueno. Y es probable que al momento de la venta el Corolla se venda más fácil. Sí, es probable. Pero es raro. Para los fierreros como nosotros que hacemos un análisis mayor, como estamos haciendo acá, me cuesta entenderlo. Me cuesta entenderlo. Me cuesta entenderlo. Acá estaba la encuesta. Fue un rotundo. Lo mismo acá en el Instagram. Un rotundo ganó el Civic. En esto estuvimos viendo ganó el Civic. Dale like, suscríbete, no te olvides. 1:13. Y bueno, vamos a hacer los últimos minutos. 321 personas a pleno se coparon. Vamos a ir respondiendo preguntas de lo que quieran. Vamos a ir debatiendo lo que ustedes quieran. Ahí dice Martincito Giovanni, Ale, por la imagen de marca y postventa, Toyota hizo mejor laburo, por eso se vendió más. No es mejor que Honda. Bueno, sí, yo creo que hizo un mejor laburo postventa, de marketing a pleno, y lo metió un chip en la cabeza de la gente que es terrible. Quizá también la marca tiene mucha visualización con otros modelos. A ver, el Etios, Honda no tiene algo como el Etios. Entonces, el logo lo ves mucho más. Publicidad. Publicidad y venta de autos en general de la marca. Hasta creo que Camry se venden más que Accord, capaz. Pero bueno, sí, se venden Fit, qué sé yo. Ahí lo tenemos a Joaquín Alberto Hipólito. Gracias, amigo, con el Pikachu. Y color amarillo. Pikachu, color amarillo de Superchat. Gracias, papá. Dice, gracias a vos conocí el Honda Prelude y... se volvió mi futuro auto. ¿Cómo la ves? Bueno, bien ahí, Joaquín. Me encanta la Prelude. Me encanta la Prelude. Tanto la del 92, más o menos por ahí. Creo que estamos hablando de la cuarta generación. Y la quinta o la tercera y la cuarta. Me estoy ahí medio confundiendo. Bueno, la del 92 y la del 97, dos caños. Me encanta la Prelude. Ahora. Te tiene que encantar mucho. Porque por misma guita podés acceder al mundo premium de las coupé alemanas. Igual son lindas, pero me gusta. Me terminé el primer tanque de GNC. Vamos con el segundo. Bueno, ahí hablan también de la Toyota Hilux, claro. La fama de la Hilux lleva el logo a niveles mundiales también. Toyota vende mucho al que no le gustan los autos, dice Matías Obregón. Es verdad, ¿eh? O al que no es fanático y no... Es verdad, vende mucho. Honda vende motos también, es verdad. Buenas motos, ¿eh? Hoy justo estaba pensando eso. Che, digo, mirá, estos venden buenos autos y buenas motos. No hay otra marca que sea tan así, ¿eh? No hay. Corolla está zarpado. Ahí se está llegando gente recién al vivo que lo estamos finalizando en un ratito. Mayor red de concesionarios en todo el país. Como así, disponibilidad de Toyota para intercambio de Mercosur Brasil. Bueno, bajá un poquito. Acá lo tenemos a Dani Mosquera nuevamente. Dice, Luquitas Abriata, lo tuvimos el jueves pasado. Un fenómeno, Luquitas, un abrazo gigante. Explica esto en un video. Somos nosotros los que hacemos estas evaluaciones. La gente compra auto para ir punto A, punto B. Bueno, coincido, Dani, coincido. Somos un nicho muy pequeño el que hace un análisis muy profundo y es fanático de los autos. Ahora, como dije en un principio de la evaluación, Honda es muy buena marca, ¿eh? Y creo que tiene mucho peso. No es una China.
No es un Chery que hizo un producto espectacular, ponele, podríamos decir, espectacular, que era mejor que el Corolla y la gente lo eligió porque la marca era Chery. No, estamos hablando de Honda. De Honda. Pero bueno, sé que Toyota, al menos acá en el país, está muy metido. Está muy metido. Autos y motos BMW, dice Dani. Claro que sí, claro que sí. Pero no es lo mismo que Honda, ¿eh? Honda hace años que está en los rubros motos y autos. A ver. Hay muchos fanáticos de Toyota por la Hilux. Bueno. ¿Qué más? Amigo, ¿qué te parece el Fiat Cronos? Me gusta esa pregunta. 99 caballos. Me gusta. ¿Sabes, Julio, que es muy probable que filmemos un Cronos a futuro en mi canal? Entonces me voy a guardar la opinión para el futuro review de ese auto que todavía no filmé, pero ya casi lo tengo cerrado. Es muy probable que termine filmando un Fiat Cronos, justo esa versión que vos querés, la 1.3. Lo que te puedo decir que me parece un muy buen producto, ¿eh? Un muy buen producto, tremendo cómo se está vendiendo, y Fiat lo banco en esa gama. Fiat ahí se tiene que enfocar. Cuando sea para la gama media vuelta, acá la marca no garpa, pero en esa gama la rompe, como ya lo vimos con el Fiat 1 y el Duna en la década del 90. No te cuento más nada. Ojalá futuro puedas ver el review. No te lo estoy prometiendo, pero quizá en noviembre puedes llegar a tenerlo. Ale Honda siempre dio la impresión de ser un auto más caro y valen más sus repuestos. Esa es la sensación. Y el que no sabe de auto se va a Toyota. Coincido, amigo. Coincido, puede ser. Acá lo tenemos Alfredo Guimaraes. Gente, le tengo que decir una cosa. Le agradezco muchísimo cómo se están animando con las preguntas de Superchat. Porque estoy viendo un montón de caras nuevas. Eso me gusta. Hay muchos que son tímidos, ¿sí? Y acá podés poner 10 pesos, 20 pesos. No importa, pero está bueno que quede marcado. La gente se anima a participar. Y a los que no pueden poner superchat, obviamente también les agradezco, ¿eh? Porque también estoy tomando preguntas que no son pagas. O que no son con donaciones. Pero me gusta ver caras nuevas, ¿eh? Mil gracias. Ejemplo. Alfredo Grimaraens dice... Pesos uruguayos. Mira, de Uruguay. Un abrazo. Dice... Ale, una vez Smok dijo... que como cada vez hay menos competencia en el segmento, Corolla ponía el equipamiento cada vez más justo. Como tiene buena reventa, la gente lo elige. Comprar 0 kilómetros, pero Civic está más fachero. Bueno, por lo que dice Alfredo, interpreto que Corolla como que veía como que ya la tiene ganada. Dice, bueno, pongamos menos de acá, menos de allá, total, vendemos igual y ya estamos metidos en la cabeza de la gente. Pero bueno, eso es subestimar al público y a mí no me gusta, por eso... Muy pocas veces elijo productos de Toyota, ¿eh? Puedo decir que tienen cosas buenas, pero muchas veces me ha conquistado la competencia, ¿sí? Sin duda se pueden rescatar buenos productos. De hecho, el Corolla nuevo me parece un muy buen producto. Ese sí, siento que le pusieron todo, que no pichurearon en nada. Le faltaba techo, mandale techo. Seguridad, mandale todo lo que tenemos. Todo. En las versiones full, ¿no? Obviamente, dependiendo la versión, le pones un poquito más, un poquito menos. Pero lo importante es que en la full... esté todo lo que necesita ese segmento en donde lo estás vendiendo. Y si vos haces eso, tiene un nombre llamado Corolla, tiene una marca llamada Toyota, y la gente lo banca, bueno, ahora ya solamente depende del precio y la economía del país. Pero realmente es un producto espectacular el nuevo Corolla. Mucho mejor que estos que estuvimos viendo, para mi criterio. Gracias, Alfredo, ¿eh? Muchísimas gracias, Alfredo. Nuevamente acá lo tenemos al Pikachu de Joaquín. Gracias, papá. Dice, compré hace poco una Volkswagen Nibus, pero todavía no me la entregaron. ¿Cómo la ves? ¿Puedo decidir cambiar el auto por otro de Volkswagen? Mira, la Nibus me gustó. Obviamente me gustaría manejarla, hacer un review para darte un buen con criterio, ¿viste? Pero he visto muchos tests de la Nibus y me va, me gusta. Aparte no se ven tantas, ¿eh? No se ven tantas. Yo la bancaría, ¿eh? Si te gustó, por algo la elegiste en un principio. Yo la bancaría si más o menos te cierra el precio. Sacala. Lo que pasa es que no se están viendo ya la gama de estos autos, que es un auto gama media en otra época. Lo que pasa es que la gente no llega a comprarlo, entonces no se ven. Pero te felicito, amigo. Bien ahí, me gusta la Nibus, mandale. Bien por Volkswagen porque se la banca, hace las cosas bien. Banco Volkswagen, ¿eh? Que años atrás no, pero la experiencia al haberlos manejado... me ha dado una opinión sobre esa marca muy positiva. Muy positiva, poniéndola muy arriba sobre las generalistas, ¿eh? Bien ahí. Acá lo tenemos a
Pablo B, fenómeno. Pablo B dice, me llamo Cosme Fulanito y me gusta este canal. Saludos a BP Gaming. Rarísimo este super chat. Bueno, gracias Pablo B. Saludos a BP Gaming. No será BP Gaming con otra cuenta, ¿eh? Ojo ahí. Pero bueno, gracias amigo. Todo es bienvenido. Gracias por apoyar el canal. Pablo B. Abrazo gigante, amigo. Qué grande, le dicen ahí a Pablo B. Fenómeno. ¿Qué pensás del Corolla Cross? Bueno, vos sabés que está teniendo muy buenas ventas el Corolla Cross. Yo voy a bancar a morir a los sedanes. No a esos intentos de sub. A mí me gusta más el Corolla Sedán. Lo que pasa es que estamos camino a que se vayan extinguiendo lamentablemente los autos. Todo va a tener altura tipo sub. Es una pena, ¿eh? Ya perdimos los tres puertas. Ya perdimos las rurales. Vamos camino a perder los cinco puertas hatch en el segmento pequeño, segmento A. Vamos camino a perder los sedanes. No sé qué va a pasar, ¿eh? Pero a ver, ¿por qué los perdemos? Nuevamente, este es un nicho muy pequeño, el del fanático. Las 282 personas estamos hablando. Yo les pregunto acá. Y seguramente bancan y dicen, quiero que vuelvan los tres puertas. Quiero que se queden los sedanes. Me gustan más los sedanes que la SUV. Pero la gente que compra es la que está eligiendo. Está eligiendo la SUV. ¿Por qué? Por la altura, le es más cómodo. Le es más cómodo para cargar en el baúl. Sienten que es un poco más grande para viajar con la familia. Entonces, el que paga, elige. Y la gente lo está eligiendo. Si no, las marcas no los harían, chicos. Si no, las marcas hubieran seguido poniendo tres puertas si hubiesen considerado que era rotundo en ventas. Para mí hubieran garpado, pero por algo lo sacaron. Por algo lo sacaron. Lo tenemos ahí a Santiago Blanco nuevamente. Dice, Alepa, ¿tenés alguna info de de por qué Ford no está fabricando más autos y vendiendo en el país solo camionetas? Bueno, es un poco lo que estábamos hablando. Va un poco de lo que hablábamos. Y Ford interpreta que se tiene que enfocar en lo que son las pick-up y las camionetas y las SUV. Considera que el camino es por ahí, entonces pone todas sus herramientas en buenos productos. Pero dijo, no hago más autos acá. Y bueno, y deja de garpe gente que... A ver, la época de Ford del 2011 al 2019, la rompió. Fiesta Kinetic, Ford Focus, EcoSport, ¿sí? Sobre la base del Kinetic. El nuevo K, me parecía muy bueno. El Mondeo. Vos decís, loco, la rompiste. Y de un momento a otro, bajá la persiana, basta de auto, vamos a las camionetas. Que les está yendo bien. Pero bueno, son tendencias. Y antes de tomar una decisión así, ¿te imaginás que hicieron un análisis del mercado zarpado? Y bueno, lo están haciendo. Y fíjate, mirá, ahí me habla Alfredo nuevamente. Gracias, Alfredo. Dice, Ale, el Cruz LTZ, porque el Premier ya es de 2020. Exacto. En una época, el full del Cruz era el LTZ. Luego vino la generación Premier como tope gama. Y el LTZ en una gama un poquito más abajo. Es otra opción también el Cruz LTZ. Hay mucha competencia en los medianos que competían tanto con Corolla como Civic. Hoy agarré dos porque iba a ser infinito el análisis y no lo íbamos a terminar. A futuro, si querés, podemos comparar Cruze contra Focus. Podría andar ese, ¿eh? Cruz versus Focus puede andar. Ahí lo tenemos nuevamente a Marcelo Andrade. Dice, otro debate a futuro podría ser hablar de rurales. Bueno, no me considero súper fanático de las rurales. Ahí sí creo que sí me voy por una SUV. La Rural, si bien es un sedán, con baúl extendido. Sí, entonces tiene el manejo de un sedán. Vas aprobado. Pero ahí capaz que me voy por una SUV. Porque compra una Rural, salvo que la quiera comprar por facha, porque hay muchos fanáticos de Rurales para bajarlas o hacer, meterle fierros. Que compra la Rural es porque necesita espacio de carga. Y porque va a tener mucha familia. Entonces ahí yo sí creo que sí me iría por una SUV. No extraño las rurales, te soy sincero, no extraño las rurales. Nunca fueron súper vendidas en el país, nunca. Si bien en la década del 80, ya con el Renault 18 Rural, por ejemplo, se vendían. Se vendió mucho Falcon Rural. Era otra época. Luego en los 90 se vendió poco. Ni hablar a partir del 2000, prácticamente no existieron.
Ahí Guido, por ejemplo, propone Accord versus Camry. Bueno, hay mucha comparativa, chicos. Hay mucho para hacer. Vamos a ir haciendo cada tanto. También quiero comparar clásicos. Ellos Falcon versus Chevy. Podemos hablar de los viejos. De autos más deportivos. Hay mucho para hacer. Vamos a hacer más. Quédense tranquilos. A ver, que ahí la tenemos a... Venga, vamos a poner la música y ya vamos a ir finalizando un ratito. Luquitas Roca dice... Pará, ¿por qué tenés la R6 Rural? Sí, que ojo con eso. Bueno, yo cuando hablo de rurales hablo de la gente... No de rurales deportivas como una RS6 Rural. Desde ya eso es un caño. Pero, ¿cuántas viste en el país? No existe, Luquita. No. Yo si hablaba de rurales hablaba de las más tranqui. Las más tranqui. Bueno, vamos con las últimas preguntitas. Ya estamos 1:27. Vamos a ir finalizando este vivo. Quiero tomar algunas últimas preguntas y ya nos estamos yendo, chicos, ¿eh? A ver, estuvo lindo este debate, ¿eh? Gracias a todos por apoyando. Ale, me compré un C200 2008, un Mercedes-Benz. Quería saber tu opinión. Me gusta mucho el Mercedes-Benz clase C de esa época. De hecho, fíjate en mi canal, tenés... Manejé dos C250. Se viene un review de un C250. Y bueno, en este caso tenés el C200, que era uno de los más bajos de gama. Pero me gusta. Me gusta estéticamente esa generación, amigo. Muy bueno. Lugu. Lo tenemos ahí a Lugu. Bien ahí, Lugu, por animarte. Gracias, papá. Dice, muy bueno el canal, Ale. Felicidades. ¿Qué opinás de Alfa Romeo Giulietta del 2015? Me gustan más los hatch que los sedán. Bueno, a mí también me gustan más los hatch. De hecho, los Focus, por ejemplo, me gusta más el 5 puertas que el 4. El Cruz también me gusta 5 puertas, 4. Alfa Romeo Giulietta. Bueno, ¿qué pasa con la marca Alfa Romeo en el país? ¿No? Eso es lo que tenés que analizar. Cuando salió el Giulietta era carísimo. Carísimo. Entonces no entraba por precio. Y el comprador de Alfa Romeo es alguien fanático de la marca. Nadie cae, creo, a Alfa Romeo porque, tengo este, bueno, voy por el Alfa. Te tiene que gustar mucho la marca. Considero que el que compra Alfa Romeo sabe lo que está comprando. Tiene conocimiento de autos. Si no, no compra. El que no conoce autos no cae en Alfa Romeo. Es una linda opción. De hecho, bajaron muchísimo los precios. Estos autos está interesante comprarlos usados, como está diciendo vos, 2015. Te tiene que gustar. Me tendría que fijar cuánto están pidiendo y qué hay de opciones. Si te gusta, mandale. Lo mismo al que le gusta el Mito, por ejemplo. Mito sí manejé. Está el review en mi canal. De hecho, manejé un cuadrifoglio verde. Sí, que tiene linda potencia. Encontré en el interior algunos plásticos que no me cerraron. Seguramente el Giulietta es muy parecido. De baja calidad, sí. Pero el producto no es malo y tiene un diseño único. Único. El Alfa Romeo Giulietta no se parece a nada. A nada. Alguno me va a decir, bueno, Fiat Bravo, parece... Son diferentes, son diferentes. Si te gusta, mandale, amigo. Si te gusta, mandale. A ver. Coupé Astra versus Coupé Megane. Estaría bueno, ¿no? Alfa 166, como el que tiene Luquita Abriata. Lindo barco ese, ¿eh? Lindo barco. A ver, ¿qué más? Dice, Giulietta tiene tres problemas. BMW 135, Audi A3, Mercedes-Benz 150. Bueno. No baja los dos palos, dice por ahí Giulietta. Ale, hace un par de días atrás fue el aniversario de tu accidente. Mirá, no, ni yo me acordaba la fecha. Sabía que era por acá. ¿Cómo se vive una fecha así? ¿Se recuerda? ¿Ya la superaste? Ni me acordaba, mira, amigo. Ni me acordaba. Saludos el jueves por los 100K en vivo. Bueno, ojalá. O jueves o martes que viene en vivo. Estaría buenísimo. Y mira quién se sumó ahí. Alfredo Shimarae. Muchísimas gracias, Alfredo. Se lució. Se ilusionó en este vivo, Alfredo, con la participación. Y se sumó a clase 10, lo que dé. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, amigo. Gracias por el apoyo. Y para todos los miembros del canal, finaliza este vivo y adelanto el vivo. No, el vivo no. Adelanto el video de mañana. De hecho, lo quiero hacer en estos momentos. A ver si lo puedo hacer. Voy a poner acá. Mira, el video que se viene mañana es reaccionando a los autos más crotos. Los autos más crotos que existe. Y a ver si lo puedo
acá, solo para miembros, lo vamos a poner ahora, Todos los miembros del canal, estoy colocando acá, van a estar viendo, ya termina este vivo, se pueden ver este video, voy a poner, mirá, gracias, acá, pará, que estoy tocando, gracias por el apoyo. Y voy a poner, adelanto, solo para miembros. Mirá, me voy acá. Acá lo tenés, mirá. Pimba. ¿Ves? ¿Están viendo? Los miembros del canal, todos los miembros del canal. Gracias por el apoyo, adelante para miembros, autos, más crotos y tuning de Argentina. Lo están viendo hoy. Para los que no son miembros, lo van a ver mañana 20:30. Publicamos, pumba. A ver, listo, acá lo tenemos. Le doy me gusta, adelanto para solo miembros. Ya están viendo, o van a ver ahora en 2 minutos cuando terminemos esto, ya van a poder estar viendo el nuevo video. Muchísimas gracias ahí, Alfredo, nuevo miembro del canal. ¿Qué más? 99.500 me dice Luquitas Roca. Increíble, chicos, increíble. Bueno, vamos a ir finalizando. Desde ya le agradezco a todos los que estuvieron en este vivo comentando. Antes quiero leer ahí a Iván Chaparro. Muchísimas gracias, amigo. Ivancito tiró la data del Civi que estuvo laburando en publicidad, creo que me dijo. Me dice, nunca participo de vivos, pero me gustó esta experiencia para los que somos amantes de los fierros. Me gustaría que hagamos más así. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Te invito a que empieces a ver los vivos nuestros. Comúnmente hacemos comparativas, entrevistas con gente del medio de autos. Hablamos de algún informe. Por ejemplo, estuvimos hablando del crash test de la Renault Duster, por ejemplo, fue pésimo, estuvimos hablando un poco de eso, pero comparativa siempre metemos, así que bienvenido, nuevo persona que va a estar ahí firme, Iván, esperemos que estés acá con nosotros siempre viendo este vivo. Gracias por el superchat, y ahora sí, me voy a despedir, les mando un abrazo enorme a todos los fenómenos que hacen posible este vivo, porque yo solamente doy la cara, pero ustedes están bancándolo. A los moderadores del canal, fenómenos, y siempre están apoyando, Martín Giavedoni, Marticito Toledo, Luquitas Roca, Fede Gregov, 4 fenómenos ahí, siempre firmes. Y a todos los que me dan una mano. Les mando un abrazo gigante y nos estamos viendo la próxima.